Hueso grande, gancho del hueso ganchoso, hueso pisiforme. Apófisis Estiloides del radio, del cubito, tubérculo del hueso, radio, entrada del al tubérculo del hueso.
Pie derecho. Tras estudiar las diferentes variables de la premisa anteriormente expuesta y respetando siempre de manera cordial las leyes invariables de la física, resultaría obvio concluir que, tras la anterior extremidad inferior previamente citada, continuará el pie izquierdo. Un pie está compuesto por No he venido a hablar de eso. He venido a caminar. Y es que, a veces, envidio a los peces. No se lo suelo contar a nadie. Pensarían que estoy loco. Lo que también resultaría obvio concluir es el hecho de que, si los peces anduvieran, ya estarían correteando de aquí a allá con sus pies chiquititos, interpretando la siguiente pieza.
Soy los miedos que trato de serenar, los nervios que intento ocultar, las cicatrices que escondo y un trasfondo que solo a veces me asusta. Soy el temblor de piernas y la piedra desnuda, sudor frío y burbuja eclipsada, remiendo de madre y pudor adolescente, mirar honesto y mano firme. Soy un recuento sucesivo de todas las cosas que quise ser de mayor. No entiendo muy bien lo que eres. Yo tampoco. Thank you.
Dos golpes. Estoy libre. Estoy vivo. Las costillas ensanchadas y las venas en el aire. Enraizados los pies a la tierra madre. Agarradas las manos a la piel ferviente. Al espíritu capaz no le faltan alas. Amarradas al cuerpo del incorpóreo fluir del arte.
Éxito, sí, pero no a cualquier precio. Precio, sí, pero no a cualquier postor. Nuestra única posibilidad de ser auténticos pasa por conservar los mecanismos creadores, sanar rápido del vértigo de la existencia, el complejo de inferioridad en relación con el infinito, generar nuevos espejismos y afrontar que todo está perdido excepto lo que va siendo encontrado. Los pobres conciertos no saben lo que les espera. Se habrán de enfrentar a un mundo hostil, tan sensibles y aprensivos, tan susceptibles a un bostezo, psicóticos a un pestañeo, desdén, imposibilidad. Son así porque cada concierto quiere no ser un concierto cualquiera. Es su ADN, su misión principal e intrínseca, sobrevivir y reproducirse todo lo posible. Nosotros, los percusionistas, los conocemos bien, pero no podemos hacer más que dotarlos de una identidad, certificarla y velar por ellos. Por lo demás, es pretencioso desear que acaben siendo inolvidables. Solo podemos trabajar porque resulten fácilmente recordables. Y es que este oficio de la percusionística es tan relativo que uno casi no sabe cómo conservar la motivación para seguir creando, trabajando con pasión, como si fuera posible mantenernos ajenos a todo y crear vehementes, ciegos de amor y confianza, como cuando éramos más pequeñitos. No con miedo a ser devorados por nuestro propio alcance, como cuando éramos mayores.